De camino hacia la comarca de Aliste, me detengo en Tábara, villa natal del gran poeta León Felipe, y ante los restos de un enclave monástico templario, recuerdo la voz de Paco Ibáñez cantando los versos dedicados al humilde guijarro del camino. Como tú, piedra pequeña como tú. Desde la vertiente sureña de la Sierra de la Culebra, baladeo el sabor tenso, humilde y lejano de las tierras de Aliste, esa comarca que desde estas lindes desciende hasta las orillas del Duero y es fronteriza con los trasos montes portugueses. Poco a poco, como el guijarro humilde de León Felipe, voy a la búsqueda de los primeros núcleos urbanos alistanos. Cruzo sobre el río de nombre calificante y me acerco a la primera localidad, Río Frío. Con Serafín, un hombre que sabe de todo, como muchos de por aquí, y que hace de todo, paseamos el pueblo recibiendo de él todo lo que sobre el lugar uno puede querer saber. Descubres, en el paseo lento y largo del mediodía caluroso, cómo todavía las mujeres gustan de lavar en las aguas lentas del río, aclarar las ropas en ellas y tenderlas al sol. Ese sol que refleja duro sobre los tejados de las gruesas pizarras, arrebatadas a yacimientos próximos y que durante años han sido y siguen siendo material importante para la construcción no solo de los tejados, sino también de los balcones y suelos de los patios y cocinas. Y las puertas, trabajadas desde el negrillo, el nogal o el castaño, y levantadas con la humilde estructura artesana de los antiguos carpinteros del lugar. Pues vaya bastonazo que tiene usted, ¿no? Sí, señor. Se llama rompecostillas. ¿Y por qué? Porque iba a matar más de cuatro lobos allá en la Sierra de la Culebra. Y los que me quedan, que matar. Muy bien. De todas estas cosas que hay aquí, vamos a ver, ¿esto exactamente qué son? Estos se llaman cholas. ¿Cholas? ¿Y qué hacía usted? ¿La madera y todo? Todo. Ahí están los utensilios, luego se los recibe. Esos son las abarcas, ¿no? Estos son las abarcas. ¿Y hasta cuándo se hicieron abarcas? ¿O todavía se siguen haciendo abarcas? Todavía se siguen porque yo hace poco que las he hecho. Y eso está reciente también, de hace poco. ¿Esto es la madera de las cholas, el anzuelo? De negrillo, que ahora ya no existe. El negrillo, que es el olmo que desaparece, sí. ¿No? ¿Y todo esto que hay aquí, qué es? Esas son las ruecas. ¿Las ruecas? ¿Y eso? Esos son los usos. Los usos. Es bailar, uh-huh. El lino y la lana, las dos cosas. Muy bien. Es la herramienta mejor que tiene la mujer. Esa nunca la pierde. ¿Y todo esto lo ha hecho? Siempre la llevaba encima, a donde quiera que iba, hasta caballo en una burra. Iban hilando. ¿Y usted lo ha hecho todo? Todo. Y más que tengo. ¿Y sigue haciendo cosas o no? Sí, ¿o ya se ha parado? Aún seguimos haciendo más. ¿Y el tambor no lo ha hecho usted? No, el tambor lo hizo Jesús. Julia, ¿usted tocaría y nos cantaría algo ahora o no? Sí, hombre. Pues vale, venga, coja el tambor a ver y toquemos alguna cancioncica. Y así ya de paso nos animamos. Sí, pues.
¿Qué va a cantar? ¿Qué va a cantar? Pues un llano y una jota. Venga, pues un llano y una jota, venga. O un paso doble. No, un llano y una jota, un llano, bueno, y vale. Una jota, un llano. Con el canto incierto de tía Julia, vuelvo al camino. Un ganado lanar con su pastor y su capa berciana me detienen de nuevo el paso. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Poca punta de ganado le queda ya, ¿no? Pocas, estas han quedado aquí porque son las paridas, las demás todas las tenemos para Robledo. Ah, ¿para la sierra o para qué? Para la sierra de Sanabria. ¿Y esta capa no da calor? Hombre, da calor y nos hace falta que dé calor y quitar el agua. ¿Todavía se hacen por aquí capas de estas? Sí, todavía las hace aquí Juan Gallego, de este pueblo. ¿En dónde? En Bercianos. En Bercianos, pues me voy a acercar a ver si hay alguna. Lo que pasa es que esta tiene pinta de ser muy antigua, ¿no? Sí, esta ya la harían sus abuelos, sus bisabuelos. ¿Sí? Sí, hombre. Bien bonita que es, ¿eh? Claro, esta construcción antigua. Muy bien. Venga, pues nada, que pase buen día. Ahora, vale, hasta gracias. Luego, muchas gracias. Ahora, igualmente. Por los huertos, la actividad es total. Del subsuelo se saca el agua con la primitiva noria, movida por un burro, lanudo y alto, autóctono de Aliste. Mientras me acerco a la localidad de Bercianos, el sonido de la campana me remueve las viejas imágenes de la tradicional Semana Santa del lugar, en la que los cofrades desfilan con sus futuras mortajas como prenda de desprendimiento de las riquezas de este mundo y como muestra de humildad ante la vida. Con el peso de la memoria, cruzo las solitarias y ancestrales calles de Bercianos, gentes del Bierzo venidas hasta aquí, y busco la casa de Juan Gallego, el sastre que hace las mejores capas de toda la redolada. ¿Cuántos años lleva usted haciendo capas? Sobre unos 45. ¿Y siempre aquí en Bercianos? Sí, en Bercianos, sí.
¿La tela de dónde la traen ustedes? De Salamanca, Béjar. ¿De Béjar? Sí. ¿Y cómo se hace una capa? Es decir, ¿cuáles son las piezas más importantes? Yo estoy viendo aquí un pedazo de capa, pero no sé muy bien cuáles son las partes. Pues esto es la chiva, que es lo que lleva el capillo al lado y atrás. Y esto es el capillo. Esto todo. Y esto le llaman el espejuelo. Y esto, pues es las andillas, que va encima del paño de abajo. ¿Y va todo bordado? Todo, todo. Uh-huh. Y mucho cosido a mano, ¿eh? Mucho. Mucho cosido a mano. ¿Y no son un poco grandes estas capas para el tamaño de los bercianos? Sí, pero como viene gente de afuera... ¿Se ponen por arriba o...? Sí, se pone por arriba. Pero parte de aquí en la procesión, cuando las llevamos, llevamos el capillo según esta hora. Así, de esta forma. Pero aquí se llevan cortas, pero por ahí en Zamora y en muchas partes las llevan. La procesión de Zamora las llevan que no se le ven ni los zapatos. Ni los zapatos. Sí, quieren. Y aquí no. Aquí a lo mejor ya vienen de herencia y a lo mejor hasta uno ha sido alto o ha sido bajo y la pone después el heredero que le queda. ¿Y usted, Juan, ya tiene mortaja o no? Bueno, ya lo creo. Eso es lo peor. ¿Sí? Eso es lo peor. Bueno, sí. Lo mejor, ¿no? También. Hombre. ¿No? Ya sabemos el traje. Hay que esperar que tarde, ¿no? Sí, ¿y salen en procesión con ella? Sí, sí, el día de Viernes Santo. ¿Y no le da un poco repelús esto de la mortaja? Hombre, ya lo creo, sí. Pero se ha murmurado mucho de la mortaja, que muchos dicen que si eran las sábanas de la primera noche de la boda, que después las hacían las novias, de eso nada. Ah, no, eso, esto nada. Es mentira. No, eso es mentira. La mortaja hay que hacerla porque en el momento que te metes con frade, pues te la exigen para después, tienes que vestirte el día de Viernes Santo. Pero después sí, te queda para el asunto de la mortaja. Sí, todo eso. ¿Y esto cómo se llama? Pues esto se llama la montera. Montera. La montera. Pues le voy a robar una. Bueno, pues me la con voy tanto a poner gusto, yo, hombre. Sí. Y así cuando vaya por los caminos, pues nos acordaremos. Usted se acordará de mí, que dirá, este tío me la robó. Eso es. Y yo me acordaré de usted porque es la robó. Y lo bien que le queda, ¿eh? Estupendamente. Y así, mal guapo. Encantado, ¿eh? Y ahora, con esa increíble locura que de vez en vez asalta a todo caminante, me voy a visitar, por indicación del propio Juan Gallego, los dos núcleos más perdidos de la Sierra de la Culebra, Flechas y Santa Cruz de Cuérragos. En Flechas, el diálogo es corto. Apenas alguna indicación del camino y alguna anotación sobre las casas y la ermita. Voy a ver la ermita esa que es muy bonita. Venga, dale, muchas gracias, hasta luego, ¿eh? Hablar. A los que viven tan solitarios, les cuesta siempre esfuerzo. Salida o entrada, según se va o se viene, la iglesita, más bien la ermita, recibe al viajero con la sobriedad de lo humilde. La Sierra de la Culebra es bestia, dura, amarga, inmensa, y por todas las partes parece que la jara y el pino son los grandes habitantes del entorno en el que de vez en vez emergen roquedales como viejas fortalezas derruidas.
Santa Cruz de Cuérragos, que aunque no es de Aliste porque es de la comarca de la Carballeda, todos me dicen que ya que ando por aquí, me llegue hasta él. Y merece la pena. Es como entrar en el silencio bajo un mediodía luminoso en el que las piedras, los tejados, los senderos, balconadas y ventanas estuviesen dispuestas a sobrecogerte. Un paisano, militar retirado, nacido aquí y vuelto aquí para grandes tiempos de verano, me ofrece su compañía para mostrarme las pequeñas bellezas de este increíble y perdido lugar. El río Manzanas va hasta San Martín del Pedrón. Sigue frontera por Río Manzanas, Villarino Manzanas, Goldones, Nuez y San Martín del Pedrón. Luego ya se mete para Portugal y se junta al río Sabor, que es el que baja de Braga. Sí, aquí era donde antes, que no había agua corriente, era donde lavaban la ropa. Que muchos se ponen, pero otros es que nacen. Claro, los ratones llevan castañas, los pájaros, otro y tal, y nacen, los castaños nacen por sí solos. Estos mismos, por ejemplo, aquí en los huertos. Con el camino duro y el cansancio saturado, me llego hasta el río Manzanas, que nace en la localidad del mismo nombre y que, fronterizo con Portugal, marca las lindes con este país hacia el sur. Una linde más inventada que real. En este pueblo se pueden resumir todas las arquitecturas populares de Aliste. Los grandes aleros, las enormes escaleras con sus escalones al aire hechos de pizarras autóctonas, los grafitis ingenuos, las balconadas cerradas con maderas que una y otra vez se repiten hacia el sur buscando el sol vivificador. Signos y símbolos célticos, laburus solares, etcétera, etcétera. Sigo las aguas del río y en la Chanera, una represa que detiene el Manzanas y que en verano resulta una excelente piscina natural, me detengo descaradamente para mirar y observar tranquilo lo que por mis alrededores me circunda. Por el Manzanas, la primavera vencida revienta de hojas, de sabores, de olores, y marcando sobre Portugal la inexistente frontera, abre sobre las montañas su hoz caminera. Thank you.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué puede pasar? Sí, hombre, este de todo. ¿Qué anda usted moliendo? Un poco de trigo, para el ganado. ¿Para el ganado? ¿Y el señor qué hace por aquí? Pues hombre, intentar ver este molino tan majo. ¿Y esto qué pasa? ¿Lo han restaurado, lo han recuperado? No, esto está todavía muy viejo, está ya casi en ruinas. Esto en menos días se viene abajo. Pero hombre, parece que está fuerte ahora, ¿no? No, esto ¿no? está ya un poco inverosímil. ¿Y qué pasa de todo el pueblo? Todo el pueblo viene aquí, el que quiere viene... Sí, el que quiere. Esto antes, pues, aquí no paraba ni de día ni de noche. Aquí las familias tenían que venir día y noche a moler. Unos... Hacer cola aquí. Sí. Cada uno en su turno. Y ahora nada, ahora ya... No, ahora nomás ya venimos como media docena de vecinos o una docena. ¿Y cómo funciona? ¿Que el agua viene por el canal ese? Sí, por su peso. Viene por su peso y hace mover el rodreno, las piedras y... Y luego sale otra vez para abajo. Claro, se va al río abajo. ¿Y el trigo se puede, o sea, la harina se puede hacer más fina o menos fina o sí, no? Sí, como sí, se quiera. Como si quiera. Lo quiere solamente triturar, hacerlo, partirlo al medio, levantar. ¿Los cerdos son muy finos o no? ¿Comen sí, lo que comen esta harina comen mejor que no la triturada en los molinos de los pueblos. ¿En cuánto tarda en hacer pues, un saco de estos? Pues hay veces que dos saquitos de estos, una hora. Una hora. Sí, dos sacos cuando hay mucha agua, ahora hay poquita agua sí. Y ahora muelen menos. Dejo a Paco, que así se llama el molinero de Uj, y por una cuesta pina y larga me despido del río Manzanas y me acerco a la localidad de Nuez. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Vaya calor, ¿eh? Sí, qué mucha. Voy a ver si me mojo un poco la cara. ¡Hala! Voy a ir andando por ahí. Está fresquita. ¡Qué bien! ¡Uy, qué fresquita está! ¿Puedo beber un poquito de agua del botijo? Sí, sí. Mira, allí lo tiene. Muy bien. Digo adiós a las mujeres a las que dejo en su trajín en la fuente romana y me dirijo hacia el pueblo con la misma calma con la que andan los paisanos y con el mismo asombro con el que lo hacen las vacas. Vaya tinglado complicado que tiene usted aquí, ¿no? Bueno, no tanto. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué hace? Pues ahora vamos a abrir la tela para ponerla luego en el telar. Vamos a abrirla. Ahora va dando vueltas a esto y prepara... Ahora esto, pues, le llamamos hordidero. Da vuelta. ¿Y ya se aclara usted con tanto hilo ahí o qué? Sí. Esto... Ah, ya está, ¿no? No es ningún... problema difícil de resolver. Se llega aquí, se cruza por ahí. Es usted que sabe, ¿eh? Esto es muy complicado. Y se vuelve arriba. Bien, José, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a tejer. Pues ahora estoy haciendo mandiles. Las piezas de mandiles.
el típico bandido amistano, bandido picote que llamamos. Que se lleva pues en los países regionales, en fiestas. Y luego pues ya. Como es bandido, pues hay que cambiar de lanzadera para cambiarle los colores. ¿No tendrá usted alguna pieza terminada por ahí para que vea yo cómo es? Tengo aquí uno terminado. ¿Ya? Uy, qué bonito, tenga, ¿no? Tenga usted. ¿Cuáles son los instrumentos más típicos de aquí, de esta zona? Gaita, tambor, antes también tocaba mucho, y ahora, pandereta, cuando se hacían los hilanderos en las casas. ¿Y los bailes? ¿Y los bailes más típicos de aquí? Charro, jota. ¿Y alguno agarrado? ¿No se bailaba alguno? También agarrados, para agarrarse bien a las mozas. Muy bien. ¿Subimos para arriba o qué? Sí, sí, vamos. Hala, pasa tú delante por si hay trampas, por ahí. Venga, venga. Voy a dejar esto aquí. No se fíe que nos cierren la puerta y nos dejen aquí. No, voy a dejar la mochila y nos la quitará. Oh, Narciso, qué escalerica, ¿eh? Sí, esta es buena. Tapina, ¿eh? Para los cojos. Sí, sí, para el corazón también. ¿Qué toques religiosos hacéis aquí en el pueblo? Bueno, pues se toca misa. Se toca cuando hay un bautizo. Se toca principalmente cuando los días festivos, los días que se toca por alto, que son días festivos de verdad, cuando se canta el Gloria, se toca el Gloria. ¿Y en canto, y toques profanos, qué toques tenéis? Toques profanos tenemos el toque de concejo, son dos toques seguidos. Tenemos para cuando se moría un animal, un toque, y tenemos para ir a lobos, tres toques. ¿Y? Son, igual, pero repetido el toque de campana. ¿Y alguno más tenéis? ¿Hay de esos así cuando...? No, cuando se muere una persona, si es varón, tiene un toque, si es señora, otro. Depende. ¿Y si se pone así nublado y un poco borde del cielo, tocáis algo o no? Cuando hay tormenta, cuando truena, tocamos al detente nublado. Al detente nublado. ¿Por qué no me tocas al detente nublado tú ahora? Sí, hombre, lo que haga falta. Venga, pues yo me bajo a la plaza y lo digo desde abajo. Venga, ¿no te importa? Venga. Vale. Hala, venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Tente nublado, no vengas encargado, ni mates a la gente, ni al ganado, ni al colorito que está en el prado, ni al palito que está sembrado. Detente aquí, que no puedo más que tú. Creíble en la parte de la sierra de Miranda, donde tiene alguna grada. Detente aquí, que no puedo más que tú. Detente nublado, no vengas encargado, ni mates a la gente, ni al ganado, ni al colorito que está en el prado. Detente aquí, que yo tengo que sí. ¿Y María dónde está? No lo tengo. ¿Y por qué lo tienes? ¿Para que se vista? Juana. ¿Quién era? Pero pues que... ¿No me das el fumeto? ¿Qué? ¿Qué? Narciso, quítate de la luz. Yo, es que el que me tenía María, es mi ancho. Se me queda muy estresado. Es que ese cuerpo no es que no se que te eche una mano el otro día, ¿verdad? ¿Tú ves?
Yo no sé, antes las mujeres son tan verdes como parecían. ¿Cuál? Pero al otro lado, ¿qué? De barrigadas. Terminaste, Catalina. No, bravo. No, no, resulta asombroso comprobar cómo los límites fronterizos son trucos inventados. Estos hombres y mujeres de nuez, que danzan al ritmo de la gaita de folk, semejan gentes de allá y de acá, de más al norte o más hacia la mar, sin distinción. Y cuando cae la noche, mi cuerpo descansa sobre la paz atávica de nuez. Manuel y su mujer me invitan de buena mañana a compartir el almuerzo, y mientras ella hace la hornada en su casa y en su propio horno, sigo con asombro el ritual que cada mes esta pareja hace para tener su buen pan. Luego le damos al trago, al buen y rico tajo, al vino compartido y a la amistad nacida entre esta gente increíble. Ah, pues está bien rico. Sí. El vino. Un poco caliente. Pero, y no come tocino. Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta otro ratico. Por la mañana, Rocío. Al mediodía. En Aliste, ahora y por empuje y tozudez de unos pocos, los castaños comienzan a repoblar un campo que ya los tuvo y que los fue perdiendo. Algunos, enormes, muestran la historia de esta tierra.
Llego a Sejas. Atravieso el puente sobre el río Ribera. En un rincón de la plaza contemplo otro viejo molino restaurado. Paseando por sus calles, me topo con un herrero. ¿Qué tal va el trabajo? Mire, aquí andamos trabajando, hombre. Ya trabaja poco, ¿no? Se trabaja poco porque ya es uno viejo. ¿Cuántos años lleva usted en la profesión? ¿Profesión? Pues tengo 83. Desde 16 años empecé a trabajar, a los 17 ya afilaba yo rejas. En Rábano, de Aliste, con el mi padrino, que fue el que me enseñó a mí el oficio este. ¿Y qué es lo que hacían? Herrar cholas la mayor parte de los días. Herrar zoclos de esos que se llamaban. Rábano, pues cada vecino tenía dos pares de cholas. En Sejas no. En Sejas solo se tenía un par de cholas cada persona. Pero en Rábano tenían dos. Eso se lo digo yo porque me tocó de herrárselas. ¿Y hacían herraduras o no? Herraduras, pues todos los días. Pero tenías que tener la chola para hacer el molde de la chola. Unas eran más picudas, otras más romas, a medida de la inteligencia del que había hecho los maderos. Sí. Que los maderos, la mayor parte del personal los hacía él. Y otros los compraban, de que ya venían de entonces de negrillo, de madera de negrillo, y después ya empezaron a venir otros muy bien fabricados, que decían que venían de Galicia, de abedul. Aquellos venían bien hechos. Yo le hacía el molde de la herradura y después había que... San Vitero es uno de los más importantes núcleos de la comarca. Por aquí pasó la vía romana que unía Astorga con Braga. De su grandeza, guarda el secreto de la mejor ternera de toda la Redolada. Junto a la bella iglesia románica de San Miguel, se encuentra un becerro prerrománico, posiblemente celta, como muchos de los castros colindantes, y un miliario de la vieja e importante calzada romana. Ambos restos muestran lo que pudo ser este pueblo en los viejos tiempos. Entro en la iglesia de San Miguel. Soy un devoto del románico y me admiro de la belleza equilibrada que guarda en su interior a pesar de la humildad aparente de sus formas y materiales. Alguna estela solar cuela la tradición pagana de los celtas contra la sobrecogedora escalera upada a pico y fuerza. Es tan bella como sencilla. San Vitero decide recuperar las viejas tradiciones y un día al año, a modo casi de romería, uncen los bueyes, cargan la mies y de fiesta todos la mazan como en tiempos pasados. No, 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 no,
Dejo San Vitero en fiesta. A la salida del pueblo me detengo ante la ermita del Cristo, en cuyos alrededores, en tiempos, cada 4 de cada mes, se reunía una gran feria de ganado. De andada, llego a Rabanales, un curioso pueblo rodeado de 4 antiguos castros celtas y cuyos restos culturales se plasman todavía en los alrededores de una iglesia remozada. De la tradición celta, 2 enormes falos, uno con su prepucio y todo, permanecen inalterables junto a los muros de la iglesia. En las paredes de esta aparecen estelas funerarias romanas y una cierva del mismo origen. Poco a poco me acerco hacia Alcañices, lugar de iglesias para unos y de cañizos para otros. Capital de la comarca y famosa por el tratado firmado hace 600 años entre portugueses y castellanos para conseguir una paz definitiva. A la llegada hay restos de la desaparecida aduana y en el interior de la villa la torre del reloj, restos de la antigua muralla y levantada 3 veces según iban subiendo las casas de sus alrededores. Con un urbanismo desbaratado, guarda restos importantes de su antigua alcurnia como el convento, prisión durante la Guerra Civil y ahora casa de cultura. Thank you.
De camino, me vuelven a resultar chocantes las grandes losas de pizarras, parapetadas las unas contra las otras y señalando las lindes y separaciones de los campos. Las piedras en su memoria atávica. Lindante con Portugal, la localidad de Moveros guarda en sus adentros el silencio y la humildad de esos lugares que todavía no han vendido su rostro al bullicio chafarrinoso de los domingueros destructivos. Por todos los rincones, Moveros guarda viva la memoria de los tiempos apenas huidos de sus aledaños, y sus casas todavía conservan la estructura y la reciedumbre de años en que por aquí se andaba de estrecheces y pobreza. Todavía algo tan rudimentario como ese artilugio al que llaman cigüeño se utiliza para sacar el agua y regar el pequeño huerto familiar. Algún abuelo, estos abuelos, labra con vaca y arado romano. Pero Moveros es famoso en todos los lugares por su cerámica. Como me han hablado del taller de Carmen, hacia él me dirijo y ante sus manos me asombro. ¿Esta pieza que está haciendo qué es? Esta es la más típica de aquí, es el cántaro. Cántaro, voy a buscar. Esta pieza normalmente va hecha de tres partes. Sí, para ir a buscar el agua a la suerte. Primero va hecha hasta aquí y después hasta aquí, el que es el tamaño normal, el tamaño grande, y luego va hecha la panza de arriba. Esta, como es un tamaño mediano, pues se hace solo de una vez. ¿Y lo que hace su marido qué son? Lo que está haciendo el marido son botellas que antiguamente se utilizaban para calentar las camas. Ahora solo son de adorno, como es el cántaro también. Ahora ya es de adorno más que para utilizar. Trabajo de las manos y de reposar los cacharros al sol, se prepara la gran cocción en un horno de leña de lo más primitivo, sobre el que se van poniendo las piezas de un modo muy delicado. Mari Carmen, ¿y aprendiste en el torno que había que echarse al suelo o qué? Sí, aprendí en el torno tradicional que había que estar de rodillas y darle con la mano. La mano que iba trabajando por dentro, con la que se estiraba el barro,
pues se sacaba y se le va dando al torno y es con para pulsarlo y es con la que con, como giraba pulsándolo con la mano. ¿Y esta pieza está estas piezas están hechas en el torno tradicional. Estas son las tinajas que se utilizaban para el vino. Estas maravillas que tienes aquí, todas. Pues mire, estas son las que voy recuperando otra vez. Y estas están hechas allí. Estas a lo mejor tienen 300 años, que tienen 400, que tienen 200. Y las quiero ir juntando para mí, para hacer un museo. Oye, ¿y todas estas que hay por aquí ahora, qué pasa? Estas son mucho más nuevas, claro. Sí, estas ya van todas esmaltadas y entonces tú ya es más nuevo. Esto hace unos 15 o 16 años que hemos empezado a trabajar el esmalte y... ¿Y quién te enseñó a ti el oficio? Pues mi madre. Esto viene de tradición de mujeres, o trabajaban mujeres, porque había que estar de rodillas, y entonces era mi madre y fue la que me enseñó a trabajar el barro. Pues llamaban cacharreros, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta llamarte cacharrera? Bueno, a mí me da igual. ¿No? Hombre, me gusta más que me llamen alfarera que cacharrera, uh-huh. Pero bueno, tampoco me importa. Antiguamente la gente más pobre era la que trabajaba el barro, la que no tenía fincas, que para cultivar y para eso, pues era la que se dedicaba a trabajar el barro. Cuando me despido de Mari Carmen y de su orgullosa cerámica, tomo el camino de Brandilanes. Durante un buen rato, juego con uno de esos burros autóctonos de la comarca, altos y peludos, y me desofoco del calor. En Brandilanes, lugar despavorido, se repiten los símbolos fálicos y los millares romanos en una mezcla cultural increíble. Por último, el río Aliste, en un esfuerzo sobrehumano, atraviesa las colinas, las gargantas, se une al Esla, se pierde en él y ambos se encarrilan, ya en uno, hacia el Duero, para darles más vida a los arribes de este último río. Antes de abrirse definitivamente a los arribes, el Duero se represa y con sus altos de Aliste y de Sayago proporciona una importante cantidad de energía eléctrica a buena parte del norte de España. Dejo en la lejanía el Salto de Castro y luego, orillando el Duero, lo desciendo hasta poderlo atravesar por el puente de Pino. Cuando llego sobre él, fue obra de un alumno de Eiffel, me parece tan delicado, tan aparentemente frágil, que no entiendo quién pudo colocarlo allí, enfrentado a la cruda realidad de un paisaje épico y unas gentes duramente enfrentadas al increíble milagro de la supervivencia vital durante años y años.